Esto sucedió en la provincia de Guangdong, en China. Se observa a través de las cámaras de seguridad un vehículo negro con reporte de robo que es perseguido por los policías de tránsito, justo en las horas donde se registra mayor congestión de automóviles. Al ser alcanzado por los policías, intentó escapar y sin importar chocar contra otros vehículos o atropellar a personas, este mete el acelerador a fondo para abrirse paso e intentar huir de las autoridades. Al final, los oficiales de tránsito lograron detenerlo, pero el saldo fue de decenas de personas lesionadas y más de 13 autos dañados por los impactos que recibieron del vehículo robado. El Universal.